Usted está viendo Revistero de Ideas. Bizarte y Estilo, venta de todos los materiales para la fabricación de prendas de bisutería de excelente calidad y durabilidad. Entre los materiales tenemos el soutache, cadenas, cordones, cueros, piel de serpiente, dijes de golf, fil, alambres TPC, garantizados al mejor precio del mercado. Estamos ubicados en el Centro Comercial Gran Bazar Maracay, local ML53, Pasillo Central, horario corrido de lunes a sábado de 9 a.m. a 6 p.m. Vamos a ahorrar un poquito la mensajería, profesora. Sí, como muchos mensajes a través de 9634. Vamos a hacerle mención a estos maravillosos amigos, seres de luz que están allí también compartiendo. Que la luz de Dios Creador brille siempre en tu corazón y de tu equipo. Feliz y exitoso día, Josefina de Turmero. Un gran abrazo para ti, Josefina. Gracias. Gracias por estar en sintonía. Buenos días, Eneida, y a tu equipo. Como siempre, excelente programación. Voy a por estas fabulosas rifas. Leticia Rodríguez, bienvenida, Leticia. Saludos, Eneida, y a mi amiga Milagros. Saludos, voy por la rifa, me encanta la mariposa. Miriam de Rodríguez, la morita. Y ya van a ver qué van a hacer ellas con esa mariposa. Buenos días, bendiciones para todos. Soy Carmen Morillo, gracias. Desde el 23 de enero, buen día, Eneida. Bellos proyectos de Revistero de Ideas. Dios les bendiga, María Villegas de Parapará. Lo mejor de todo es que ahora tienen más tiempo. Tenemos hora y media para seguir compartiendo aprendizaje para que ustedes se emprendan desde su hogar, la empresa familiar. Buenos días, excelente programa. Felicidades para todos. María González, está precioso, profesora, le dice allí. Gracias. Buen día, Clara Lafón, muchísimas gracias, de la Maracaya. Buen día, maravilloso día. Gracias a Dios, respiramos por fin. Volvieron la mejor terapia de las mañanas. Invita, por favor, a Marida Silva de Plasticampas. Pronto estará con nosotros. Marida Silva está en vía de viaje. Vamos a esperar que retome su casa, Revistero de Idea. Buenos días. Dios bendiga sus manos, feliz año para todos. El equipo Revistero, me gusta para ir a participar. Soy de Caguas, soy Ángel Hernández. Lo voy a dejar hasta allí. Muchos mensajes, quiero honrarlos, pero los honraremos en el segundo bloque. ¿Les parece? Vamos a dejarlo porque la clase para nosotros es mucho más importante. Dele, profesora. Perfecto, ya aquí vamos me a enfocar. Me encanta esto, me vine para acá porque no me quiero perder este paso y sobre todo que estoy en es la interesante, parte de, como usted me estaba diciendo, de la orfebrería y si hay una fusión en esto y los tips de usted me sirven para yo a tomarlo allí de idea. Vamos a ver esto, qué interesante cómo usted le hace ese detalle. Yo lo puedo llevar hasta arriba, pero le da fortaleza en este centro, en este punto, ¿verdad? Sí, ya aquí lo vamos a ver ya ahí. Vamos a enfocar para que vean. Un pasito más adelantadito. Ya está definido el cuerpo. Uh-huh. Miren esto, muy importante acá. Yo voy a tomarme la libertad. Fíjense que ella utiliza dos tipos, tres tipos de grosor, ¿no? O dos tipos. Tres tipos. Para darle el cuerpecito, para las piedras. Sí, tenemos dos piedras iguales y una diferente. Mírenlo ahí, la vemos. Qué interesante. Perfecto. Ay, muy importante esto, las proporciones, bellísimo. ¿Ves? Ah, está para un anillo, Neida. Yo le dije que se creó, yo tenía que montarlo de. Bueno, ya, con tu idea. ¿Qué seguimos, profesora? Ella va que el cuerpicito está un poquito dobladito. Aquí está. Bien. Ya en el paso anterior dijimos que con el hilo íbamos envolviendo como unas 10 vueltecitas. Cuando terminan de hacer las 10 vueltecitas, nos paramos allí, que es el siguiente paso. Aquí ya está adelantadito, pero yo le voy a explicar para la otra alita. Bien, nos detenemos, envolvemos un poquito sobre el hilo número 18 para sujetar. Ahí, mira, está libre. Luego. Y vamos a decorar como ustedes quieran. Aquí yo voy a ir por la parte de atrás, me introduzco el hilo. Luego le doy una, le envuelvo ese, el hilo número 18, giro y ahí sujeto, aprieto. Luego vamos a en otro extremo de la alita. Fíjense, aquí como un atrapasueño. Aquí. Como un atrapasueño, pero también esto atrapa a uno, hay que concentrarse. Exactamente. Ahí vemos esas tomas muy importantes para que vean su paso a paso. ¿Ven? Importante todo esto. Ahí voy envolviendo unas, dos, tres. Vamos a ir envolviendo ese hilo y luego que quede los dos parejitos, mis niñas, aquí, que quede parejito, bien, no una más rellena que la otra, sino parejito. Luego nos vamos por detrás, siempre disimulando allí un poco, y nos vamos a la alita de abajo,
Bien, aquí en la colita de la mariposita. Envolvemos y damos una, dos, tres, ya va. Las 10 vueltas. Son 10 vueltas. Menos vueltas. Ah, no, como una, porque ocho ella vueltas. Sería más pequeñita. Sí, sí, porque ya nos va quedando poco hilo uh-huh. aquí, pero que sea igual al otro extremo, ¿ok? Uh-huh. Aquí venimos. 9, 6, 3, 4, para que se gane la mariposita. Y sus números de teléfono 04, que van a aparecer en pantalla. 04-14-050-3267 y de bisutería fina. Aquí envolvemos. ¿Ve qué sencilla, Eneida? Es súper muy sencillo, sencilla. Muy sencillo. ¿Ve? Aquí encanta. Las chicas están aprendiendo, los chicos, los niños también, las niñas. Aquí abajo, ¿ve? Igual, parejita. Mira qué linda va quedando. Uh-huh. Yo les traje también otras alternativas. Que ya la vamos a mostrar, pero quiero que terminara allí. Aquí. No, es que ya está lista, Neida. Ya está listo. Aquí. Lo que estamos envolviendo, aquí cortamos, ¿verdad? Recordarle el 21 de febrero, nuestro primer curso del año. Fabuloso, muchas técnicas. Aquí en Maracay, porque si la llaman muchas para afuera tiene que irse. Ajá, bueno, ahí vamos. Con la pinza tubular lo que vamos a dándole onditas para darle más formita. Que eso sí lo he hecho usted bastante en muchas de las piezas que hemos... Uh-huh. Y eso le va a crear movimiento a la propuesta. Vamos a dar movimiento propuesta. Para ponerla aún más linda, más hermosa. ¿Y cómo se coloca el Bien. Abrochador? Aquí yo les traje los prendedorcitos. Ellos tienen unos orificios aquí, ¿verdad? Ya lo vamos a mostrar. ¿Sabes que tenía tiempo que no veía uh-huh. el uso del prendedor? Del prendedor. Esa es una prenda, un accesorio muy usado uh-huh. entre nosotras las mujeres para sí, una bufanda, para sí. un detalle. Ya ahora en el muy próximo delicado. Semestre le vamos a dar un uso, aquí, un detalle allí. Fíjense. Ahí lo vemos. Tiene dos opciones, perfecto, este y el otro. El prendedorcito. Este es una base para prendedor, ¿ok? Uh-huh. Base para prendedor. Y este tiene unos orificios. Uh-huh. Bien, vienen así en plateado, dorado. En este caso yo conseguí plateado. Pero, fíjense ustedes, lo pueden maquillar, lo pueden disfrazar con una cintita. Usted le disfrazó, miren este truquito, pues, porque fíjense. Eso es una prenda acá en el Revistro de Ideas. Lo vamos a disfrazar con una cintita. Con una cinta, y en este caso vamos a colocar un pegamento muy fuerte para que esta mariposita vaya a la base del prendedor y no se nos vaya a salir. Y me gusta. Con un pegamento que luego ustedes me pueden escribir y yo les puedo decir cuál es la marca. Este es un truco muy bueno para que pueda adherirse y fijarse muy bien esta pieza allí. Uh-huh. Mm, buenísimo. Vamos a colocar suficiente pegamento aquí en esta base. Mucho pegamento. Aquí. Perfecto. Aquí tenemos. Fíjense. Y otra cosita muy bonita. Aquí, fíjense que nuestra mariposita está plana. Es planita, está planita aquí. Vamos a darle una ondita, un movimiento aquí, simplemente hacia adelante. Y mírenlo cómo va a quedar, como si la mariposita estuviera lista para volar. Para volar, y ya va a volar. Sí, a ya va a volar a la casita de uno de nuestro telerevistero, ¿verdad? Sí, ya vamos a ver otras opciones acá. Aquí, este pegamento es muy generoso, no se le va a desprender. Es ¿okay? especialmente para la técnica. Es especialmente... para lo que es el metal y, en este caso, el alambre. Ya aquí estamos aquí listos. Aquí esperamos unas 2 horas o 24 horas para que quede mejor y listo. Lo dejamos descansar que seque aquí y ya tenemos un acabado. Yo quiero que uh-huh. muestre esto, me gustan estas opciones. Esto sí. vamos a darle uso. Vamos a mostrarlo. Ustedes. Está utilizando material que sea contrastante con nuestras prendas de vestir. Exactamente. Inclusive estas reciclaje, chicas. Miren, uh-huh. fíjense ustedes, tenemos... La pueden conseguir en las mercerías. Mire lo que tenemos aquí en telita, una florecita. Y muchas veces lo tenemos tela. Guardado en casa y no sabemos uh-huh. qué uso darle. Miren qué importante. Exactamente. Esto. Y fíjese, posamos la mariposita en esta. Mire qué hermosura. Ella simplemente recortó la forma de la flor fíjese, de la una. Flor. Esto es como un encaje, de un encaje. Exactamente. ¿Sí? Tenemos aquí el encajito. Y fíjense con estos pomponcitos que están muy de moda. ¿Y dónde está aquí? Yo le pregunto a ella, profesora, ¿y qué va a hacer con esto? Pero mira la mariposa, obsérvala sí. bien. Miren la mariposa, ya la vamos a cerrar. Ya nos vamos para que la sacó de acá. Lo que pueden hacer con estos pomponcitos, si quieren ahorrarse el alambre, uh-huh. ¿verdad? Ustedes introducen estos pomponcitos en la. Aquí ven. En las alitas de la mariposita. Mira, ay, con un pegamento. Profesora, ¿y el uso que se le da a este con la pega, verdad? Sí, ¿ven? Aquí tenemos la base del prendedor. Bien, si no lo quieren pegar, lo pueden con el mismo alambre tejer y como tejiendo. Uh-huh.
¿Cómo ¿verdad? Teniendo? Tenemos otro emprendedorcito más por ahí, Eneida. No, yo no, yo se lo dije. Ah, aquí está. Aquí otra está. Variante la tenemos allí. Ya pensaba que se había ido volando la mariposa. Y pero ya, ya van a ver dónde le vamos a dar uso. La profesora Milagro le va a dar uso. Se pusieron de acuerdo ellas allí y vamos a ver qué uso le va a dar. Aquí tenemos otra. Qué lindo. Que luce con la muestra de el día de hoy de Ya tenemos de los principios básicos para nosotros elaborar una mariposa, una figura que gusta muchísimo entre los detalles para regalar. Y en la bisutería, tengo mensajes por ahí de texto, me están informando, felicitaciones por su programa, Dios bendiga sus manos. Gracias. Soy seguidora profesora Milagro y voy por la rifa de Matilde Isturiz de Maracay. Bueno, ya va bien la profesora Milagro también. Buenos días, bendiciones para ti y tu bello equipo, mi profesora bella, cada día está más linda. Saludos y bendiciones al doctor Robert. Y a Mabel, soy Adriana desde Valencia. Mañana va a estar con nosotros el doctor Robert. Gracias, mi amor, Adriana. Uh-huh. En sintonía, Neida, esas clases son sencillas, muy buenas, las profesoras para enseñar. Voy por la rifa, gracias. Leticia Rodríguez. Siempre le estoy pidiendo a ellas que te hagan propuestas que realmente las motive a ustedes, que les despierte esa chispa divina de la creatividad. Porque sí podemos ser proactivos. Cambiando nosotros, cambia nuestro entorno. Nos vamos y ya regresamos con el segundo bloque. Bueno, despedimos a la profesora Milagro. La profesora, damos bienvenida a Milagro y despedimos a Iri en este bloque. Ya regresamos.